For you. Very good. Hola mis amigos de Vaina Invento, aquí tenemos la cartera, la minimalista, la G1. Aquí tenemos, la envían desde Arizona. Aquí están mis datos personales. Esta etiqueta es un poco extraña porque tiene una G. La mayoría tienen una F, vamos por aquí. Nombre de la compañía. Y el nombre del producto, G1, esta es la G1. Vamos a proceder a destapar esto. Esto está bien pegado. Sí. Ay. Vamos a utilizar la cuchilla para que sea más fácil el proceso. Oh, ahí sí es suave. Estaba ansioso por esta cartera. Cuando vi las imágenes, quedé loco. Aquí tenemos lo que es una calcomanía. No sé cuál es la función de la calcomanía esta. No sé si es para pegar a la cartera, no sé. Vamos a ver por aquí. Está un poco ajustada la cartera. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay más nada en el sobre. Señor, esta podría ser la cartera más extraña y a la vez más ingeniosa. Es extraña, si se ve extraña, pero no se ve fea, pero es extraña. Nunca había visto una cartera tan ingeniosa como esta. Esto es para poner dinero aquí. Me parece bien, está resistente la soga. Miren la construcción. Es un plástico duro pero con líneas. Miren los bordes. Aquí da, hay una tarjeta adentro, como de tarjeta de presentación, el marketing. Vamos a chequear la tarjeta que viene adentro. Mire, hace ser sistema con la tarjeta de crédito, de débito. Vamos a poner la cartera a un lado, vamos a chequear la tarjeta. Vamos a ver. Aquí tenemos una tarjetita. Me parece que tiene una su red social está por ahí. Más puro marketing. Aquí a la otra con tres agujeros. Más marketing. Eso le da un plus a lo que lo produce. Aquí tenemos algo como una goma es. No sé bien para qué es, si es para limpiar la cartera y otro marketing más. Terminamos con el marketing. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a verla bien, bien
Ahora lo voy a mostrar bien, mire, mire. Mira el sistema de botones que tiene ahí. Mire, mire, miren los bordes. Pero es bastante extraña esta cartera. Quería mostrarle bien todo, bien, bien. Porque hay personas que muestran una cosa muy rápido. Ahora voy a decir los colores disponibles. Próximo. Los colores disponibles son lo que es el carbón, el ya black, el arty white, el ice blue, el chos recon, que es la que yo tengo aquí, y está la chop, chot. Esos son los colores disponibles. Hay algunos que están agotados. Ahora le voy a dar de los precios de la cartera. Esto, el precio se basa según, mire, la que con el kit, que me parece que es el complemento de la calcomanía y la goma, cuesta $35. Entonces la que tiene el iTap de Apple, esa también cuesta $35. Entonces la que no tiene nada de complemento ni nada, cuesta $30. Esos son los precios sin el envío. Puedo subir algo con el envío. Pero yo no sé para qué mandaron esa goma. Ni la calcomanía tampoco. Envío gratis cuando pide dos o más carteras. Utiliza el código GIFT al pagar. Capacidad para 6 tarjetas. Extensión ajustable. Tamaño delgado 3.7 pulgadas de largo, 3.2 pulgadas de ancho, 0.4 pulgadas de espesor, correa para efectivo, complemento, portapuntas, Leatherman de 5 puntas, punta Leatherman no incluida, accesorio Apple AirTag. No incluido. La billetera minimalista G1, diseñada exclusivamente para el ser humano moderno. Valora la simplicidad y la eficiencia. Cada pieza está hecha a mano, a la perfección, lo que garantiza que no haya dos carteras iguales. Con su diseño único, puedo estar seguro de que que llevas un accesorio único. Más adelante le voy a decir la forma correcta de entrar la tarjeta y el dinero. También la forma correcta de sacar dinero. Miren. Yo compro esta cartera porque yo soy fan de la cartera minimalista. Yo, mis dos hobbies son la cartera y lo que es la correa también. Mis amigos, ahora vamos a proceder a entrar tarjeta para hacer prueba. A ver qué tal la resistencia. Si está bien construida también. Si el mecanismo está bien. Bueno, mis amigos, aquí tenemos la tarjeta. Me parece que era un total de 7. Vamos a hacer la primera prueba. Mire, esto se entra de esta forma, mire. Por esa esquina, en el lado de donde están esos dos botones que se entra. Mire. Parejo, mire. Subo,
Ustedes pueden distribuirla arriba para una mejor extracción también. Siempre entren a la pareja, trate de traer la pareja para que funcione mejor el mecanismo. Mira, estoy haciendo prueba a ver qué tal el mecanismo, qué tal la resistencia. Vamos a sacarla. A ver, me parece que con esta son 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 tarjetas. Yo estoy un poco confuso porque hay algunos que se me han pegado. Vamos a poner la número 7. Las especificaciones dicen que son solamente 6, pero vamos a hacer una prueba un poco más extrema. Recuerden, por este borde que se entra, es más fácil. Yo porque todo por la cámara, la grabación y todo, se me queda un poco incómodo, pero es fácil. Miren, estamos con 7, funciona. Les repito, 7 tarjetas. Le puse una de más de lo que indica la compañía. Vamos a ver el mecanismo. Que está apretado, pero funciona. Queda apretado con 7. No se siente suave cuando uno desliza la tarjeta hacia arriba. Vamos a contarle para que usted vea que no hay truco. 6 tarjetas. Vamos. Por ahí, por el borde, recuerden. Entramos. Es mucho más suave con 6 tarjetas. Se desliza mucho más fácil. El hecho que se deslice fácil no significa que se salgan fácil. El mecanismo es seguro. Vamos a probar con dinero ahora, mire. Lo doblé como en 2. Mire, levanta con el dedo índice. Apoya con el mayor atrás también. Y apoya arriba con el pulgar. Mire, levantan. Lo doblan un poco en la esquina. Mire. Lo tras doblado. Luego endereza. Luego empuja. Hasta ahí, hasta donde se ven esos dos broches. Mire. Ya tenemos nuestro dinero asegurado ahí. Y queda bastante seguro. Para nada se le van a salir el dinero. Está bastante seguro. Esa es la forma de sacarlo. Empujándolo hacia arriba. Mire. Bastante fácil el sistema. Para entrarlo, recuerden. Doblarlo un poco y de enderezarlo. Es fácil. Bueno, mis amigos, mi conclusión final de lo que es la G1, la cartera minimalista, es que me parece bastante práctica, lo que la tarjeta, el sistema del dinero, y también se entra fácil en el bolsillo. Solamente no me gusta un detalle, que es transparente, se ve toda la tarjeta. Eso es lo único que no me gusta. Yo creo que me voy a quedar con esta. En que se ve más vieja y todo eso. Me gusta comprar en esta tienda porque la mayoría de productos son hechos en Estados Unidos. Entonces el envío no tarda mucho tiempo. Voy a dejarle información de compra de este producto. Y cualquier cosa que se me haya escapado, lo voy a dejar en la descripción. Yo te deseo, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, sobre todo denle un me gusta, que es gratis y fácil.